La lista de títulos dentro de la categoría Dungeon Crawler no deja de crecer. Y es que el concepto de adentrarse en una cueva, descortizar monstruos y descubrir tesoros nos resulta bastante llamativo. El éxito de esta fórmula se ha demostrado una y otra vez. Por eso no es de extrañarse que sigan saliendo juegos con esta misma base. Algunas veces logran aportar algo al género convirtiéndose en un clásico y otras... Mm, simplemente se quedan a la mitad del camino. God's Will Fall es un título disponible en el PlayStation 4, Xbox One, Switch y la PC que pertenece a esta categoría, y que, como su nombre lo dice, pone como primicia el ir a paliar a los dioses en turno. Tarea nada fácil considerando que, pues eso, son dioses. La historia comienza cuando varios clanes de la civilización humana, cansados de cumplir con las voluntades de las deidades que cada vez se volvían más atroces, se embarcan para ir en su búsqueda y partirles toda su divina madre. Total que a medio camino una tormenta les sale al paso provocando que todos los barcos y su tripulación naufraguen. Bueno, todos excepto 8 sobrevivientes que llegan a la isla de los dioses y ahí es donde comienza tu aventura. El gameplay del juego podría dividirse en dos partes, el mundo exterior y los calabozos en sí. En realidad hay muy pocas cosas por hacer en el exterior, solo puedes ir de aquí para allá, controlando a los ocho personajes a la vez, hasta encontrar una cueva a la que puedas entrar para pasar un calabozo. El mundo está vacío, hay solo dos zonas con las cuales puedes interactuar de manera muy críptica y ya. La verdad no le vi ningún caso a poner esto, pues únicamente te sirve para desplazarte entre las entradas de los distintos calabozos sin nada que hacer y eso se vuelve tedioso. Antes de entrar a alguna de las cuevas, debes de elegir con qué personaje hacerlo. Cada uno de los miembros de tu clan cuenta con un arma que después podrás cambiarle y con estadísticas que van de acuerdo con su personalidad y apariencia. Es decir, una chica delgada tiene más velocidad pero menos resistencia. Y un chico corpulento se mueve más despacio, pero lo compensa con mucha fuerza. Aquí no hay clases ni alguna limitante para aprender habilidades. Todos pueden aprender de todo. Las armas tampoco son un problema. Si crees que la lanza es mejor que una espada, la puedes cambiar. Solo algunas, como los mazos, requieren cierta cantidad de fuerza. O las hachas dobles tal o cual velocidad para poder ser equipadas. Ya dentro de los dungeons, tu personaje podrá atacar a los enemigos con golpes ligeros o fuertes, saltar, correr y defenderse. Uno pensaría que al ser un juego enfocado en el combate, este estaría bastante pulido, pero la verdad es que no es el caso. No le voy a mentir, es malo. La variedad de ataques es muy pobre. Si mejoras tu arma, no aprendes un golpe nuevo. Y los combos ya están predefinidos para cada una de ellas, por lo que la única forma de meterle un poquito de variedad al asunto es estar rotando tus instrumentos de muerte o recogiendo los que dejan los enemigos al morir, que son útiles pero que se destruyen al poco tiempo. Algo que sí me pareció interesante fue el medidor de tu vida, que aquí se conoce como vigor. Al estar matando enemigos o hacer parry, tu personaje irá llenando esta barra, la cual puedes usar para recuperar parte de tus puntos de vida o bien esperar un poco más para llenarla al máximo y entrar en modo berserker, que aumenta tu velocidad y tu fuerza. Este recurso es básico para avanzar en el juego y no es tan escaso como uno pensaría, bastará con 3 o 4 enemigos derrotados al hilo para llenarlo y ponerte en modo bruto. Aprovecho para señalar que los calabozos no son generados al azar, sino que tienen un diseño ya definido, lo cual permite hacerlos más intrincados con la constante invitación a explorar. Ahí dentro puede ser que te encuentres con uno que otro ítem que te ayude en tu aventura, como carne para recuperar vigor, un escudo para resistir algunos golpes o cuchillos para atacar a distancia. Estos sí son muy escasos y cada vez que entras cambian de posición, así que será necesario que los busques. Si te sobró alguno, lo puedes guardar para usarlo en algún otro calabozo. Ahí tú sabes si te quieres gastar todos o no. Los jefes de cada calabozo tienen diseños interesantes, son muy distintos entre ellos y ofrecen patrones de ataque variados. Pueden llegar a aguantar muchos madrazos, pero si durante tu recorrido fuiste acribillando a cuanta bestia se te atravesó, eso lo va debilitando, y cuando te enfrentes con él, su barra de vida ya estará a medios chiles otro detalle que me gustó es que cuando pierdes dentro de una de estas cuevas tu personaje no regresa y uno de los otros miembros del clan debe de entrar a matar al dios que habita ahí y de paso rescatar a su camarada. les digo que está padre porque los miembros protagonistas tienen vínculos entre sí quizás al que capturaron es hermano de otro de los que está fuera se enoja y gana dos puntos de fuerza si lo eliges para entrar también puede ser que el hecho de perder a un miembro del clan le provoque miedo y en lugar de beneficiarlo, lo joda, como que le baje su vigor. Esto te pone a pensar a quiénes debes de enviar primero, porque si envías a lo desconocido a tu guerrero más fuerte, puede que no salga de ahí, pero si envías al más débil primero y lo capturan, entonces otro podría aprovechar las bondades que puede encontrar en el calabozo y el peleador capturado al final no mejorará sus stats. También si usas mucho al mismo personaje, después de un par de victorias estará cansado, y eso puede disminuir su vigor. En fin, hay que pensarla bien para elegir, tomando en cuenta que si te capturan al último miembro que queda libre, perderás el juego y tendrás que volver a empezar con un nuevo grupo de 8 sobrevivientes. Quizá lo más raro del asunto es la forma en la que mejoras tus stats y consigues nuevas habilidades. No hay puntos de experiencia pero al salir victorioso de algún calabozo todo tu clan recibirá uno o dos puntos en alguna de sus estadísticas por su lado las habilidades se van ganando al interactuar con ciertos lugares específicos dentro de las cuevas no son muchos y a veces no sobresalen del resto del escenario pero ahí están volviendo al mundo exterior no hay nada que te indique el orden en el que debes de desafiar a las deidades es mera exploración ensayo y error uno puede pensar que esta libertad está padre, pero en mi caso resultó muy anticlimático, porque el último dios que derroté fue de los más fáciles, era como si fuera uno de los primeros que debería de haber derrotado, por lo que esa épica batalla que pudo haber sido el jefe final terminó en algo así como una golpiza de 30 segundos y ya, gracias por jugar. En cuanto al aspecto visual, el arte de los escenarios me pareció atractivo. Pero el modelado de los enemigos es demasiado básico. Peor aún si consideramos que los personajes principales son generados al azar. No cuentan con una actuación de voz y resulta muy difícil encariñarse con ellos. La música es repetitiva y abusa tanto del tambor que logra sentirse con muy poca variedad en las melodías. El título está hablado en una lengua que me parece es propia del juego. Pero no te preocupes, existe la opción de jugarlo con el texto en español si tu consola está configurada en dicho idioma. Después de un poco de tiempo de jugar Gods Will Fall, pude pasarme todas las cuevas y creo que puedo ver las ideas que trataron de implementar aquí y que sí valen la pena. El hecho de que perder a un miembro de tu clan afecte directamente a los stats del resto me parece interesante, pero desafortunadamente no hay mucho más de dónde rascarle. Gods Will Fall cojea muy gacho de su combate y del control del personaje, algo que resulta básico en el género de dungeon crawler y además ni tiene una narrativa tan interesante ni música memorable. Quizás el principal atractivo sea la estrategia que te planteas antes de entrar a una cueva, es decir, a qué personaje vas a llevar, qué ítem vas a gastar y qué vas a guardar para otra incursión, pero más allá de eso, no es una experiencia que pueda recomendar. Todo el contenido de Tres Bastardos es en parte posible gracias al apoyo tan chingón de los Patreons. Ustedes rifan, banda. Antes de terminar, hay que agradecerle a todos los Patreons del mes de febrero, entre los cuales se encuentran Maak Morbil, Gas D, Irving Urrutia, Jorge Velázquez, Porfirio Barroso, Spartan Revenge, Armando Hernández Bautista, Ismael Enrique Arenas Niño, Arturo Romo, Alejandro Dávila, Nefog alfredo aguilar siun ni eng luis pozos israel villagómez m deraz sol reich fernando arias ultimar fabián medellín martínez y david reyes